Nashville, Tennessee, para Telepaís. Se anuncia una nueva ampliación del horario del transporte en Santa Cruz. Nos vamos hasta nuestra unidad móvil, Iván Najaya, con los detalles. Iván, adelante. Daniel, buenas noches. Nos encontramos en esta oportunidad con la alcaldesa Angélica Sosa. Usted nos informa, por favor, sobre la ampliación del horario. ¿Cómo se ha definido y qué se ha ampliado? A través de un estudio de cero vigilancia, el gobierno municipal determina que durante los meses de septiembre y octubre se ha mantenido una curva aplanada. Seguimos haciendo de forma diaria todo lo que vienen a hacer las brigadas médicas, visitando casa por casa en los diferentes distritos, pero hemos evaluado una salud que se mantiene estable. Siempre pedimos y recomendamos los usos de barbijo, el lavado de manos, las no aglomeraciones y la distancia social y el levantar la economía. Dentro de una ley municipal, a partir de el día lunes 25, por favor, lunes 26, podrá usted circular el transporte público y privado hasta las 12 de la medianoche, como así toda la parte comercial en sus distintas áreas y ramas podrán abrir hasta las 11 de la noche. Nos referimos a restaurantes, a supermercados, a mercados, a todo comercio, para poder seguir proyectando una ciudad que requiere levantar su economía. Esto durante los 7 días, de lunes a domingo, lunes y a partir del 26. Y a partir de este lunes 26, ustedes saben que siempre damos las medidas a fin de mes y decidimos a partir de este fin de mes, como hicimos hace un mes atrás, poder ampliar el horario para beneficio de la familia. Hace mucho calor en esta temporada, la gente va a los parques, estamos ampliando también los horarios hasta las 9 de la noche en los parques, no 6 de la tarde, y queremos entre todos generar no solamente cierto alivio a la economía y que las familias puedan disfrutar de salir. Volvemos a decir, seguimos en una época de pandemia, pero con el cuidado y la propia responsabilidad va a salir Santa Cruz de la Sierra adelante. Con la ampliación del horario también todas las actividades permanecen abiertas. Con la ampliación de los horarios, las actividades en todos sus rubros permanecen abiertas hasta una hora antes. Después de las 12 de la noche vamos a comunicar a través de un decreto edil también a la policía boliviana. No debe haber personas en las calles, cuidando la salud de todos. Muchísimas gracias. Completa la información en relación a la ampliación del horario a partir del próximo 26 del presente.